Hola, hermana. ¿Qué haces? Pues aquí leyendo el periódico. Creo que te ha llegado una carta del campo. Ah, pues digo yo que será la campo dentro de 2 semanas. Puede ser. Oye, me voy, que ya llego tarde y he quedado con mis amigas. Ah, vale, pues adiós. 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 Mamá, me voy, que llego tarde de la reunión. Adiós, hijo, ten cuidado. Bueno, la primera reunión en la que va, a ver qué tal te lo pasa. A ver qué tal. Digo yo que muy bien. Además tenemos una campada dentro de nada, si quieres que pasas con todo el día de carta y te viene. Sí, claro. Una campada. ¿Y vas a poder fumar? Hombre, buenas. Ey, ¿qué tal? Oye, recordad que el 17 es mi cumpleaños, vamos a hacer un mega botellón, estáis invitados, ¿vale? Vale, ahí está. Vale, pues vamos allá. Bueno, nos vemos luego, ¿no? Sí, estamos en el callejón. Vale, venga. Bien, allí podrás fumar. Chicos, recordad que tenéis que traer la autorización la semana que viene para ir a la acampada. Quedan solo 15 días, por favor, que no se os olvide. ¿Qué tal te ha parecido? Me ha pasado genial, tío. Voy a la acampada seguro. Ah, bueno, vale, pues entonces fotocopio la carta de la acampada y te lo doy, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buah, quedaste con tu cumpleaños, va a ser una pasada. Sí, menos mal que solo quedan 2 semanas. Ya ves, qué ganas. Por cierto, ¿quieres un piti? Ah, vale, gracias. Sabía que ibas a caer. ¿Qué preferís, ir a un rollo de acampada o pasar una noche tremenda con los amigos? ¿Ya sabes qué te vas a poner el día del cumpleaños? Bueno, lo sé, tía, ¿sí? ¿Me llamas? Vale, porque yo tampoco sé qué poner. Creo que un vestido estará bien, ¿no? Sí. ¡Ey! Hola. ¿Sabéis lo de mi cumpleaños, no? Claro, yo no me lo pierdo ninguno. Todo el mundo está hablando del tema. Va a ser el propio para. Qué bien, seguro que con vosotros también fue una noche. ¿Y vosotros dos también vais? Sí, yo no lo pierdo. ¿Qué crees que pasará cuando se den cuenta de la campana? Es el mismo día que la tuya. Hola, gracias. Toma la carta, ¿vas a venir a acampar a fin de entonces? Sí, seguro, porque me gusta mucho el campo. Lo que pasa es que no sé si te habrás dado cuenta, pero el mismo fin de semana de la acampada es el cumpleaños. Yo he dicho que no voy a la botellón, pero si tú prefieres ir, vamos a ir. Ah, pues... No, no creo que vaya a ir a acampada. Ah, bueno, pues muy bien, verás que hay otra cosa. Venga, venga. Salud. Adiós. Dime, Pablo, ¿necesitas algo? Oye, que es que no voy a poder ir a la acampada. Ah, ¿y eso por qué? Pues porque lo he estado pensando y prefiero ir al botellón. Lo siento, tío, que a la siguiente acampada voy seguro. Ah, bueno, bueno, vale, pues nada, no te preocupes, que nos vemos el lunes. Vale, venga. Como sigas tomando las decisiones equivocadas, tú acabarás igual. Venga, hazlo, dilo. Qué bien, seguro que con vosotras mejora la noche. Soy yo. ¡Vamos! ¡Para afuera! Me hemos cambiado totalmente. Venga, para afuera. Tengo que ir con pañoleta, ¿no? ¿Verdad? Te estoy grabando. Nosotros vamos fumando. Soy unos malotes. Pero vamos fumando.
Flirtear, por favor. María, flirtea. Que yo no sé hacer eso. Es así. Pero que es que son de niñas todas. Sabía que iba a ser. ¿Se escucha?